Bueno, ¿qué pasa, majos? Yo sé que no tiene todo el interés del mundo, pero es verdad que este Rayo Vallecano-Real Madrid es igual de importante que todos porque al fin y al cabo están en juego los 3 puntos, sobre todo después de que al Barça ayer, como vimos, le empujaran un poquito más hacia el liderato, ¿vale? Con ese 2-0 a la Almería. Así que, como ya sabéis, el Barça juega con otras reglas, nosotros lo único que podemos hacer es mantenernos jugando bien y ganando. Y para eso tendremos a esta lista de convocados que paso a leeros a continuación, que viene marcada, por cierto, por las bajas. Vamos a ver. Courtois, Lunin y Luis López en la portería. Carvajal, Eder Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez y Ferland Mendy. Para la defensa, centro del campo, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Ceballos. Resalta, lógicamente, la ausencia de Toni Kroos. Y, por supuesto, delanteros, Hazard, Asensio, Vini Junior, Rodrigo y Mariano. No tengo que deciros que, muy probablemente, excepto Hazard y Asensio, perdón, Hazard y Mariano, estarán los otros tres en punta de ataque, puesto que Benzema no está. Obviamente, como digo, no quiero abrir el debate. Parece que Carlo Ancelotti lo ha cerrado diciendo: si sí, Benzema no está bien, lógicamente no vamos a contar con él, no vamos a arriesgar y aquí no se van a tomar, como digo, ningún tipo de opción que pueda perjudicar al jugador a largo plazo. Yo, como digo, estoy muy contento con Carlo Ancelotti, lógicamente, pero este tipo de cosas son las que me huelen un poco a sindicalismo del barato, porque al final que Benzema no esté recuperado y que no sepamos realmente qué lesión es o qué no es o tal y cual, sinceramente no me parece lo adecuado. Pero en cualquier caso, tampoco tengo motivos para dudar de Benzema, así que entiendo que si está lesionado, está lesionado y ya está. Es cierto, como hemos comentado en algunos directos con José Félix Díaz, que él empezó la pretemporada un poco extraño, puesto que no estaba, lógicamente, jugando todo lo que tenía que jugar. Y bueno, pues en ese sentido, sinceramente, me da pena, pero es lo que hay, ¿vale? No tenemos otra cosa, no podemos hacer otra cosa, no podemos quejarnos, no podemos decir nada, el Barça juega con otras reglas, nosotros tenemos lo que tenemos, el equipo es el que es y lógicamente que no es poco, pero sí que es verdad que este tipo de bajas y lo que ha hecho Tchouaméni hoy, la madre que me parió, mañana voy a sacar un vídeo y le voy a tirar un poco a las orejas porque se ha columpiado y bien columpiado y más con el tema este de si se están borrando para el Mundial o no, ya os comentaré lo que ha dicho.